Hola, Vex en la red. Vemos que Abancay está en estos momentos siendo de alguna manera cubierta con polvo, posiblemente sea un polvo tóxico, porque ya ustedes al fondo pueden, ya no se puede divisar ni los cerros, ni las nubes, ni el cielo azul. Al fondo estamos de acá, desde Patibamba, podemos ver Sotapa totalmente cubierto de polvo. La población de Auquibamba no se puede, ya no se puede divisar ningún cerro, pero por esta parte donde ustedes están dirigiéndose, ahí está el lugar donde que el cerro se está desmoronando. Ayer hemos estado presentes en ese lugar, no tan de cerca, pero pudimos filmar de lejos y ustedes pueden ver en por YouTube, solamente entren a Lino Chipa y ahí están las imágenes de cómo se va desmoronando el cerro Chamanayo, que ya pertenece al distrito Huancarama, provincia de Andahuaylas. Entonces vemos también el Astro Rey, ya opaco por la polvareda. Ahí ustedes pueden ver el Astro Rey, que ya es casi invisible. Estamos aquí el cerro Ampay. Pueden ver ustedes el Ampay ya invisible, ¿no? Es escaso la visibilidad. Y este es todo el contorno de Abancay, la ciudad de Abancay. Estamos dentro de una polvareda, sino que acá muchas personas no lo notan. Ya no se puede ver los cerros de Sollajaza, no se puede ver ya los cerros que están por Ayahorjo. Y esto va hasta Rontojocha, o sea, todo Abancay nos estamos cubriendo de polvo. Pero lo que tenemos que lamentar es la indiferencia de las autoridades de aquí de Abancay. El jefe de defensa civil regional es el gobernador Baltasar Lantarón Núñez, mudo, que hasta ahora no hay una sola conferencia prensa para que nosotros como hombre de prensa, podamos nosotros difundir, ¿no? Algunas recomendaciones. Por ejemplo, no estamos libres de algún movimiento de la tierra, puede suceder un terremoto, puede, no estoy afirmando, porque cuando la tierra tiembla es porque algo está sucediendo. El alcalde de Abancay, Guido Chahuella Maldonado, otro mudo. No hay una comunicación con la prensa para que podamos dar algunas recomendaciones en caso de sismo. Ya, porque si la tierra tiembla, no es que la tierra tiemble porque le da la gana. Y si son fallas geológicas, tampoco, porque es falla geológica, la tierra va a comenzar a desmoronarse porque le da la gana. Siempre hay una causa. Ya, esto nos indigna, hermanos, que tenemos acá instituciones del Estado medioambientales que tampoco hacen nada al respecto, o sea, no hay comunicación con la prensa. Somos televisión de Abancay, de Madre de Dios, del Perú y del Mundo. Estamos en vía Facebook, en JB Televisión, de 6 a 7 Tuguayquilino, y también estamos en diferentes redes, YouTube, Lino Chipa, ¿no? Trabajamos así, pero es una pena, como repito, que los llamados autoridades de aquí de Abancay no hacen nada al respecto. No hay una recomendación. No hay una recomendación. No hay un documento que llegue a la prensa para que digan que hay que tomar precauciones. Por ejemplo, el uso de mascarillas puede ser para algunas personas que sufren asma, algunas personas que sufren, son alérgicos al polvo. O sea, no hay una recomendación. ¿Qué hacer? Entonces, ya ustedes ven, hermano, para este lado es totalmente invisible ya, ¿no? Y ven, repito, el rayo del sol está débil por la inmensa polvareda que está cubriendo Abancay. Bien, esto es desde aquí de Abancay, hermanitos, la realidad en que estamos viviendo ante el silencio, el mutis total de los llamados
gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón Núñez, el alcalde Guido Chahuella Maldonado de aquí de Abancay, y de las instituciones estatales, o sea, ni los parásitos de la PCM hacen al respecto y llaman a la prensa. Bien, soy tu inquilino, estamos aquí en Abancaycito, haciendo llegar para ustedes una información real, clara, verdadera, la situación de Abancay por el desmoronamiento. ¿Quieren ver el desmoronamiento? Entren en YouTube, solamente pongan Lino Chipa y ahí está. Ayer filmamos, ¿ya? Ayer filmamos. Hasta cualquier momento, hermanos, en el Perú y el mundo, que pueden ver ustedes esta situación, este fenómeno natural, de que todo un cerro se está desmoronando desde ayer. Por el sector, estamos por el sector del cañón de Pachachaca. El cañón del Pachachaca. El río Pachachaca ya se va represando y puede haber también problemas más adelante, porque la fuerza del río va a empujar y puede destrozar todo ese montón de tierra, cascajo, y luego río abajo causar algunos desastres naturales. Región Libre, Televisión de Apurímac, de Madre de Dios, del Perú y del mundo, con tu huayqui Lino, tu huayqui caminante, el Purijruna. Bien, huayqui, esa es la realidad. Autoridades mandan cancho. Ninguna comunicación con la prensa de estos llamados autoridades, gobierno regional de Apurímac, ni alcalde provincial de Abancay.